Manolo Montal, CB Radio en directe. Bona espada, míster. Enhorabona per el triomf. Eh, tinc una pregunta que té dos matisos. La primera és per què en la primera part l'Espanyol amb tanta facilitat trencava una passada a les línies del València i la segona part eh, que buscava vostè amb els dos canvis amb els quals ha reflotat l'equip. Gràcies. Sí, hola. Bona tarda a tothom. La veritat és que sí, que estic d'acord. La, la primera part no hem estat a l'alçada d'un equip com aquest, els jugadors que tenim, i a l'Espanyol ha sigut molt superior. I, i bueno, jo crec que tingut una, hem tingut una molt bona reacció a la segona part, no només amb els canvis, sinó amb la gent que ja estava, que ha continuat jugant, i, i bueno, i a la fi hem pogut donar la volta al marcador i bueno, hem tingut ocasions per fer algun gol més i satisfets en aquest, en aquest cas perquè, perquè, bueno, per aquesta reacció no, no és fàcil d'aconseguir-la aquest equip eh, té molt, molt, molt orgull, molta casta i, i portem tota la temporada amb dificultats i sempre, i sempre està responent als jugadors d'una manera uh, increïble, no? per tant, tot el recolzament per ells. Mister, aquí Héctor Gómez, per al Partit Tribunal aquí arriba. Eh, le pregunto què tecla ha tocado en el descanso para que se haya visto un València tan diferente. La primera parte, La gente el que lo ha visto de fuera pareció hasta que faltaba actitud. Se llegaba tarde a todos los balones, se perdían todos los choques. En otra parte, el equipo ha sido muy diferente. No sé si es algo, una charna en el descanso, les ha activado algo. Y la segunda, no sé si hay alguna manera de empezar a penalizar los penaltis infantiles que se están regalando todas las semanas, porque no se entiende. Gracias. Sí, bueno, en cuanto a lo último, bueno, son cosas que. Que está claro que nos gustaría que no pasaran tan a menudo como, como nos ha sucedido en los últimos partidos con las expulsiones también, ¿no? Pues yo creo que eh, estos jugadores y, y este club, eh, pero estos jugadores que son jugadores de alto nivel, por eso están en este club, pues, eh, bueno, hay situaciones que, que a veces eh, tenemos que mejorar, tenemos que mejorar todos y, y no cometer algunos errores que nos penalizan demasiado, ¿no? Pero, pero bueno, yo pondría en valor... Eh, la actitud de esos jugadores, el, el, el querer, el querer siempre hasta el final, voy a repetir, vosotros los que estáis en nuestro día a día sabéis las dificultades que, que, que estamos pasando o que hemos pasado o seguimos pasando y, y estos y este jugadores nunca bajan los brazos y hemos tenido momentos buenos de juego anteriormente, momentos malos, esa es la realidad, como hoy la primera parte, donde hemos jugado mal. Pero, pero siempre se han levantado de situaciones difíciles y, y hoy ha sido otra vez. Y en cuanto a lo de el descanso, nada, si al final lo importante son los que, los que juegan y los que salen. Mister, normalment, si fons, Manuel Montazo, de Ràdio en directe. Eh, li volia preguntar, li preguntat ara als companys el company per els penals en contra, jo li pregunto eh, una altra estadística, si li diu alguna cosa tan positiva o negativa, que el seu equip siga, a hores d'ara, sense disputar-se la resta de la jornada, l'equip líder en penals a favor. Li diu alguna cosa a vostè, aquesta estadística? Sí, totes les estadístiques diuen coses, no només les negatives, les positives també. I, i aquesta estadística diu doncs, que, que estem a prop de l'àrea rival, que arribem a l'àrea rival, rival, que arribem amb, cert perill. Bueno, jo crec que de totes les estadístiques que, que podem trobar, que podem tenir, sempre, sempre les coses no passen perquè sí, especialment quan és una dada objectiva. No? Per tant, si, si aquesta dada és així, com bé dius, doncs és perquè estem a prop de l'àrea i passen coses dins de l'àrea. Ah, sí, Albert. Bona desprada. José Vicenç, en directe a Punt Mèdia. Que significa aquesta victòria de cara al partit trascendental de Image en Champions davant de Lilla? Tot, tot, sempre que un, que un guanya, sempre que es guanya és un reforç positiu. Eh, uh, jo crec que que venim de duna sèrie de partits, doncs el, el del Sevilla on, de, on 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 va haver moments per dos equips, va haver moments que el Sevilla va ser superior a nosaltres sense dubte i va haver moments doncs que nosaltres bueno, una, mica, una mica semblant a allò d'avui, no? en una situació difícil, els jugadors van, van treure aquesta casta i li van donar la volta. I després sí que és cert que el dia de Sassuna o el dia de, Lill, també amb, 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 expulsions, amb moltes dificultats, però, però sempre han, han, tingut una bona resposta a aquests jugadors i, i tant de bo, tant de bo sigui un punt un, un, un punt d'inflexió, si es pot dir d'aquesta manera, perquè tampoc és que estiguem abans del partit tan malament, però sí que ens dubta que, Que el guanyar siempre ayuda bueno, a mol y bueno, nos ayudará según a preparar y encarar el partido de, de Champions. Mola importa que tengamos de la milla manera. Mister, eh, lo está comentando de cara al partido contra el Lille en Champions y el siguiente en Liga también en Mestalla ante el Granada. Esta victoria va a reforzar la moral, la confianza del de equipo y ahora también con la ayuda de todos, ¿no? Para ganar el Lille, otro partido muy importante donde la Valencia se juega mucho en la Champions. Sí, nosotros ahora mismo no tenemos. Eh... No tenemos espacio para pensar en el Granada. Estamos pensando desde ya en el Lee y sabemos la importancia que tiene el partido. Y como bien dices tú, esa pregunta de, de todos juntos, pues, pues así tiene que ser y así debe ser por el bien de todos. Eh, hemos comentado muchas veces pues, que el ambiente no es el idóneo cuando jugamos en casa, por, todo, por todos los problemas que hay, por todas las cosas con, la que la, con las que la gente no está, no está del todo de acuerdo, pero. Yo siempre digo lo mismo, lo más importante, eh, lo más importante por supuesto es la, la afición, pero los jugadores son una parte fundamental de la afición y estos jugadores siempre llevan, mucho, llevan un tiempo estos últimos años demostrando eh, el orgullo, la capacidad, la, la, el, el rendimiento que han, que han demostrado en estos últimos tiempos, el darlo todo por, por su grupo, esa camiseta y yo creo que la gente es consciente de ello y, y ojalá, ojalá. Responda, me estalla como, como nos gustaría. Estoy seguro que va a ser así porque saben la necesidad del partido y, y estos jugadores se lo merecen. Hola, Albert, ver aquí eh, Raúl Fuentes de Radio Marca. Uh, te quería preguntar por Maxi Gómez. Eh, más allá del gol, eh, suma 5 en Liga. No sé si te sorprende, eh, primero su adaptación al equipo, eh, llegó en verano con, con mucha competencia arriba. Eh, ¿Sorprende la, lo rápido que se ha aclimatado Maxi al equipo en, en un equipo y en una parte del equipo, la delantera, difícil? Sí, es cierto que tenemos mucha, muchos jugadores en esa posición. Ahora bueno, tenemos algunas bajas en cuanto a Gameiro, Guedes, pero, pero sí que es cierto que, que en esa posición tenemos jugadores, pero todo lo que. Ha conseguido, está consiguiendo más y se lo ha ganado él. Se lo ha ganado él con su trabajo, con su actitud y cuando uno tiene la actitud adecuada para afrontar las diferentes situaciones que le toca, los problemas que le toca vivir, pues uno se adelante y ese es un ejemplo. Mister, aquí de nuevo le preguntaba la semana pasada en Pamplona por Condovia. Supongo que el partido de hoy lo utilizarán desde el cuerpo técnico para marcarle un poco el camino de lo que debe ser y más ahora que no sé si está claro cuánto tiempo va a estar fuera con Keline, pero que le necesita mucho el equipo en la versión que hoy se le ha visto en la segunda parte. Sí, necesitamos a todos, pero en el caso de en el caso de Condo, eh, no solamente hoy. Yo creo que Condo es un jugador de alto nivel. Sí que es cierto que que el rendimiento que ha tenido que había tenido últimamente, pues no era acorde a su, a su capacidad, ¿no? Yo creo que todos él es consciente también y nosotros desde nuestra desde nuestro lado, lo único que eh, tratamos es de ayudar a él y a todos los jugadores para que muestren su mejor versión y, y está claro que necesitamos a Condo, pero necesitamos a todos. Yo creo que hoy es un ejemplo, y no es un ejemplo que sea la primera vez, eh, gente saliendo del banquillo con una energía, con una actitud, con eh, bueno, que, 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 que muestra un rendimiento eh, muy grande, que muestran unas ganas increíbles de jugar, y para nosotros eso es una alegría muy grande, ver que todo el mundo quiere jugar, que todo el mundo está dispuesto a ayudar desde la parte que le toca, y nosotros cuando eh, la situación es así, pues por, por supuesto que estamos para empujarles y ayudarles. A ah, sí, Albert, otra volta li ha preguntat el company abans per aquestes mans de Condòrgia, no és la primera volta que passa esta temporada que l'equip regala eh accions de d'aquestes característiques. A això es pot treballar també els entrenaments i si és que sí, com ho fa vostè? Tot es pot treballar, o la majoria de coses poden treballar. Jo crec que hi ha coses futbolístiques i ha altres coses que són mentals també, però tot es pot treballar. Bueno, jo crec que, que que són coses que que passen, són coses que que ens han passat massa sovint darrerament, però, però bueno, intentarem que, que, no torni a passar o que passin les, les menys possibles. Mister, la nova entrada, Alfons. Eh, parlava vostè abans dels jugadors que eh, en principi no comptaven molt, però que comencen a tenir el seu protagonisme en virtut de, de del que fan en els entrenaments, del que ells se mereixen amb el seu treball. Eh, li pregunte, en quin sentit són positives aquestes entrades? Més per als jugadors que en un principi no compten molt, que es donen contra que sí que poden acabar sumant al grup, o també per a que alguns que se veuen en una posició més preeminent, per tot, per jerarquia, per anys, no s'adorguen massa? Per tothom, per tothom. Jo crec que és un exemple molt clar. I una mica tornant a la, a la pregunta que m'heu fet de Maxi, doncs és igual. Maxi eh, tenia una situació, tenia una situació eh, de, de jugar menys que més, però sempre que sortia, sempre que, que si li reclamava, doncs ho feia de millor manera. I en, aquest, en el cas de, de, de la gent que està sortint de banqueta, doncs igual que la dia contra el Sevilla, igual. Eh, és una notícia molt, molt bona, molt, molt bona de salut per l'equip. Eh? De, dels que juguen més, dels que juguen menys, tothom sap que si que, que tindrà una oportunitat, tothom ha tingut una oportunitat i tothom sap que si, que si aquesta oportunitat eh, l'agafa en forta, doncs... Eh, segurament tindrà una altra. Jo crec que és una, una sensació de, de salut pel grup.